tan común en las calles de la capital, que para la mayoría de la gente pasan desapercibidos. Muchos inclusive los consideran una fuente de basura por la abundancia de sus frutos, que al madurar y descomponerse en el árbol caen y se amontonan en el suelo. Sin embargo, este fruto emblemático del paisaje asunceno es un regalo de la naturaleza injustamente desperdiciado. La naranja agria o apepú, especie perteneciente a la familia de los cítricos, es una fruta rica en vitamina C y nutrientes curativos. La fruta del apepú es muy noble y muchos no lo saben. Las hojas, la pulpa y la cáscara son excelentes antiespasmódicos, digestivos, tranquilizantes y expectorantes, y pueden ser utilizadas en infusiones o como jugos naturales. Es muy bueno porque es expectorante y tiene vitamina C también. Ahora que viene el resfrío, se usa mucho para el resfrío. Se pone debajo del brasero, se calienta y se toma. Es expectorante también. Y la gente deja que se caiga todo y nos junta para poder usar. Sí, se puede tomar jugo también de ese. Jugo de tereíso y jugo natural. ¿Y pulpa? Sí, exactamente. Se pone pulpa para peitar y licuar. Como jugo de naranja, por menos miel se irá. Al pelar la fruta, la piel o cáscara despide un embriagador aroma. De esta se elaboran licores, aceites, bebidas y el tradicional postre paraguayo cocereba. Una vez secas, pueden ser usadas para el mate como buen depurativo. De la parte líquida se elaboran refrescos, remedios caseros que combinados con la miel de abeja son muy efectivos para la gripe y el asma, o simplemente se puede disfrutarla tomándola en el tereré. Sí, se usa también la cáscara. Van a tener en bopirupaité, jare tostabesa, para el estómago. Es acuasi, se van a tener perejo veré, ahí te cuelan en pojaja, y cosa acuasi, cosa para el estómago. Sí, para algo especial, oye, pujina para criatura, por los zapatos, pejo, ay, cambo, yere, o guayipu, aumia, o caruguay, para la mitad, capando caruguaypa, japonón, guayipu, ay, para el estómago, ese, para un mojentazo, la ñipu, ape. ¿Y beneficio entonces? Sí, gente, hijo, cuéntame contigo. Para la presión alta. Para eso, para andar yo solo, y ellos ahí ponen yo solo, para el licuaje de tener eso. No se aprovecha, se desperdicia y es muy. Tiene muchas propiedades, digo yo, porque yo, por ejemplo, en casa, por la noche, calentito, con miel, endulzado con miel de abeja, no hay tos. Se previene la gripe. Expectorante. Y sí, es muy, muy bueno para la tos, catarro, todo. Y aparte, la gente hace dulce de la cáscara. ¿Se toma en tereré, en mate, en todo? Como uno quiera va a consumir, porque es una fruta noble, le vamos a decir. De las hojas se preparan infusiones contra la ansiedad, el insomnio, la tos nerviosa y problemas estomacales. Además de ellas se extrae la esencia de petit grain y de las flores la esencia llamada neroli, cuyas propiedades terapéuticas ayudan a aliviar las irritaciones intestinales. La hoja se compra para los nervios, para el corazón, la hoja de naranja jai. De naranja jai se hace ese petit grain, el líquido de petit grain. Y ya pues yo jabón. Se hace jabón, un líquido que es para el hongo, el petit grain en la naranja hay. Es preferible la fruta natural. Y más todavía este que cada año nomás hay. Pero hay tanto acá en Sajonia. Estos días yo estuve con dolor de rodillas y me dijeron lleva la hoja. Llevo la hoja y hago el ungüento. ¿El ungüento? Sí. ¿Qué se hace eso? Y se hierve y con una toalla. Se humedece la toalla, se moja y le pones a la parte afeitada. Y... espectacular. Sí, y pasa. Muchos aseguran que es una excelente pócima que fortalece los vasos sanguíneos capilares, previniendo además la aparición de varices en las piernas. El zumo de la naranja jai se usa en muchas ocasiones como suplemento dietético. Las características de este cítrico consiguen un efecto supresor del apetito, al igual que controla la obesidad. Estos usos deben ser siempre supervisados por su médico, ya que si no se utilizan de la forma correcta, pueden llegar a ser dañinos para nuestro organismo. Aprovechemos la abundancia de esta bondadosa fruta en nuestro país y destinémosla a la
la elaboración de alimentos, bebidas y medicinas naturales, ya que consumiéndola es casi seguro que nos ayudará a llevar una vida más saludable.